Aproximadamente 50,000 empleos se pueden perder en este año producto del impacto económico que vive Nicaragua a raíz de las protestas sumado a la crisis sanitaria, dijo el economista Luis Murillo, quien además manifestó que las remesas podrían tener una contracción del 10 al 12% a nivel mundial. Bueno, creo que en este año se pueden perder mínimamente 50,000 empleos como producto de el COVID-19. La cifra de desempleo abierto creo que puede llegar hasta el 12 o 15%. Y unido a eso también existe el problema de las remesas familiares que pueden tener una contracción entre el 10 y el 12% como producto de la contracción de la economía mundial. Y eso va a afectar el empleo que tienen nuestros compatriotas en el extranjero y que nos están enviando ese flujo de remesas familiares. Murillo también dijo que el trabajo informal se incrementará, el cual presenta aspectos positivos y negativos. La cosa positiva es el hecho de que la gente busca qué hacer y el empleo informal o el sector informal les brinda la oportunidad de por lo menos sobrevivir. Lo negativo es de que como está fuera de la parte de la legalidad, el Estado no recupera impuestos, no recauda y eso puede generar mayores déficits en el presupuesto general de la República este y el próximo año. Para Noticias 12, Castalia Zapata.